Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Voy a compartir mi PowerPoint que tengo. ¿Correcto? Muy bien. Si hay algún problema en la conexión, por favor me lo hacen saber. No importa, me interrumpen para poder yo corregirlo, si hubiera alguno. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? ¿Alguien me puede responder? Sí, doctora, sí lo escuchamos. Sí, doctora. Gracias. Sí, doctora. Listo, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver hoy día, nos toca ver la clase que tiene que ver con patología linfohematopoyética. ¿Y por qué juntamos estos dos tipos de patologías en un solo capítulo? Bueno, porque las dos tienen un origen común. Todas estas patologías pueden ocurrir por un defecto que puede haber en la célula madre pluripotencial, que es un precursor del cual van a derivar células madres y células madres mieloides pluripotenciales que se van a encargar de producir, diferenciar células que tienen que ver con los linfocitos y células que tienen que ver con toda la estirpe mieloide. Las células madres linfoides van a dar origen a los precursores de los linfocitos T, que terminarán convirtiéndose en linfocitos T, o a los precursores de los linfocitos B, que terminarán convirtiéndose en células B y transformándose en células plasmáticas. A su vez, la célula madre mieloide pluripotencial también va a originar cuatro tipos de células madres, que tienen que ver con las células madres de la serie eritroide, la que tiene que ver con la serie granulocítica, ¿no? Con los macrófagos, ¿no? Y las células que tienen que ver con las plaquetas y las células dendríticas. Entonces, ¿dónde se encuentra esta célula madre pluripotencial? Se encuentra a nivel de la médula ósea y de ahí va a encargarse de liberar a la circulación las células totalmente diferenciadas, desarrolladas. Cualquier patología que pueda darse en alguno de estos puntos va a afectar directamente a las células que tienen que ver con esa línea específica. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un defecto en la célula madre pluripotencial, tendremos defectos en ambos tipos de series, tanto linfoide como mieloide. Por eso, muchas de estas enfermedades están relacionadas en sí, porque dependerá el punto donde esto se altere para que se produzca una enfermedad. La primera parte, entonces, vamos a hablar de las patologías que tienen que ver con las células, o mejor dicho, con la serie mieloide. De todas estas células, las más frecuentes, las que más sufren daño, vienen a ser los eritrocitos. De ahí que lo primero que vamos a hablar entonces son las anemias. Como ustedes saben, las anemias vienen a ser la disminución por debajo de los límites normales de la masa total de hematíes circulantes que va a llevar, obviamente, a una reducción en la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre, ¿correcto? Entonces, ¿cómo evaluamos esta masa total? La evaluamos a través de los valores de hemoglobina y hematocrito, que son valores referenciales aquí porque van a variar de acuerdo a cada uno de los laboratorios, pero la gran mayoría mantiene estos niveles generalmente entre este rango, ¿no? En la hemoglobina en los hombres es un poco más elevada en las mujeres, entre 13.6 a 17.2, y en mujeres de 12 a 15. Mientras que el hematocrito es este valor multiplicado promedio por 3, ¿correcto? ¿Puede alterarse eso? Sí. Hay otros valores que ustedes ya lo estudiarán cuando vean patología clínica, que viene a ser el recuento de reticulocitos, volumen corpuscular medio, entre otros, ¿correcto? Pero nosotros vamos a ver hoy día la patología de por qué se producen estas anemias. Entonces, ¿qué va a condicionar, qué características clínicas van a condicionar las anemias? Bueno, la palidez en la piel y la mucosa, la debilidad, malestar, fatiga que puede tener la persona, la disnea durante el ejercicio y en casos de anemias muy severas, esteatosis miocárdica con insuficiencia cardíaca, en los casos, por ejemplo, agudos, un cuadro de anemia aguda, puede haber shock, puede haber insuficiencia renal con oliguria o anuria, puede haber hipoxia a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con cefalea, mareos. Y en niños, muchas de las patologías, como vamos a ver, tienen que ver con esplenomegalia y hepatoesplenomegalia.
Aquí les puse un cuadrito. Hay distintos tipos de clasificaciones, ¿no? Con respecto a la anemia. Yo le he puesto acá un ejemplo que tiene que ver según el mecanismo que causa la anemia. Por ejemplo, tenemos anemias que tienen que ver con la pérdida de sangre, ¿correcto? Entonces, la pérdida de sangre puede ser aguda, ¿no? Por ejemplo, en los traumatismos, o puede ser una pérdida crónica, ¿no? La cual puede deberse, por ejemplo, a lesiones en el tubo digestivo, úlceras, cáncer, por ejemplo, de colon, o trastornos ginecológicos que pueden haber en alguna mujer. El segundo punto de nuestra clasificación es el aumento en la destrucción de los eritrocitos. Por ejemplo, tenemos defectos genéticos, ¿no? En la membrana de los eritrocitos, por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, ¿no? Tenemos deficiencias enzimáticas, como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Que es una enzima que tiene que ver con la integridad de los glóbulos rojos. Tenemos otros tipos de enzimas mucho menos frecuentes. Tenemos anomalías de la hemoglobina, por ejemplo, en una síntesis de globulina deficiente, como los síndromes talasémicos, que lo vamos a tocar. Tenemos globinas estructuralmente anormales, como la enfermedad de células falciformes. Tenemos defectos genéticos adquiridos o tenemos destrucciones de las células de los hematíes mediadas por anticuerpos, como en la enfermedad hemolítica del recién nacido, en las reacciones post-transfusionales, las destrucciones de los hematíes medicamentosas, trastornos de tipos autoinmunitarios, tenemos traumatismos mecánicos, por ejemplo, que se pueden producir en los eritrocitos debido, por ejemplo, a válvulas cardíacas defectuosas que hacen un traumatismo directo sobre estas células. Tenemos infecciones de los eritrocitos, por ejemplo, en las enfermedades como la malasia. Tenemos lesiones tóxicas o químicas que pueden haber directamente en los eritrocitos. O tenemos secuestro de esas células a través de los procesos de hiperesplenismo. Entonces, como ustedes ven, el aumento en la destrucción de los eritrocitos se debe a múltiples causas. Hay que buscar cada una de ellas dependiendo de la sintomatología del paciente. Tenemos también descenso, en el tercer punto, el descenso de la producción de los eritrocitos. Descenso de la producción de los eritrocitos. Por ejemplo, aquí no se producen los eritrocitos porque pueden haber, por ejemplo, daños en las células germinales, como en la anemia de Fanconi, ¿no? Defectos en la maduración de los eritroblastos, los síndromes talasémicos, deficiencias nutricionales que tienen que ver, por ejemplo, con las deficiencias en la síntesis del ADN, en las deficiencias de la vitamina B12 y los folatos, o deficiencias en la síntesis de la hemoglobina, como las anemias ferropénicas. Y otros tipos de deficiencias, por ejemplo, de eritropoyetinas o lesiones directas a través de mecanismos autoinmunitarios, por ejemplo, en las anemias aplásicas. También puede haber neoplasias primarias hematopoyéticas que ocupan el mismo espacio que los precursores y por lo tanto no va a dejar que estos produzcan adecuadamente hematíes como las leucemias, las mielodisplasias, los trastornos mieloproliferativos, las neoplasias metastásicas que van a ocupar este espacio, entre otros. Como ustedes ven, la lista es bastante larga, yo la he tratado de resumir aquí, y de cada uno de estos vamos a ir tratando de ver los casos más importantes y también que nos indiquen qué tipo de patología tiene. Entonces vamos a empezar con el aumento en la destrucción de los eritrocitos. En el caso del aumento en la destrucción de los eritrocitos, hemos escogido enfermedades específicas, prototipo, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Y entre ellas está la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad no tan común en nuestro país, pero es una anemia muy común, es la más común de tipo hemolítica en Europa, que se caracteriza por un trastorno en la herencia autosómica dominante en un 75% de los pacientes y una herencia autosómica recesiva en el 25% restante, que se caracteriza por un defecto intrínseco en la membrana de los eritrocitos, que los hace, como su nombre los dice, más esferoides, más pequeños,
menos deformables y por lo tanto vulnerables al secuestro esplénico y a la destrucción. En Europa, las personas de origen neoeuropeo se encuentran en uno de cada 5.000 habitantes. El 20% de ellos no tiene antecedentes familiares, por lo que se cree que debe ser algún gen mutado. Y este gen mutado puede alterar alguna de las proteínas de la membrana, principalmente la espectrina, la cual va a disminuir la estabilidad de la membrana y va a producir pérdidas espontáneas de la membrana de los hematíes. ¿Cómo así se produce este efecto? Bueno, aquí tenemos a la espectrina. Como ustedes ven, la espectrina es la proteína esquelética más importante que tenemos y tiene dos cadenas, alfa y beta, las cuales se entrecruzan, como ustedes ven, en una forma helicoidal y se sitúa en la parte interna de la membrana, digamos, paralela a la membrana celular, ¿no? Y mantiene uniones laterales que la fijan a esta membrana. A través de la anquirina con la proteína 4.1 se ancla, ¿no?, a la membrana y también a la anquirina, ¿no?, con la proteína 4.2 que se viene a anclar. Entonces, al anclarse permite que esta proteína mantenga y le dé forma, resistencia, flexibilidad a la membrana del hematíe. Entonces, si se altera cualquiera de estos puntos, cualquiera de estas proteínas esqueléticas, obviamente se va a perjudicar la forma, la estructura del hematíe. Por ejemplo, si hay un daño en la proteína 4.1, si hay un daño en la proteína 4.2, si hay un daño en la actina o en la anquirina. Pero obviamente el daño en esta espectrina que se ubica en toda la superficie interna de la célula va a permitir que esta anomalía sea mucho más grave que si se produciera algún defecto de las otras, ¿correcto? Entonces, en la esferocitosis hereditaria, entre un 75 a 90% tiene que ver con el déficit de esta espectrina que hemos dicho. Y ella guarda relación con la gravedad de la patología. ¿Este déficit en qué se va a traducir? Se va a traducir en que la estabilidad de la membrana no se dé, hay una disminución y poco a poco hayan pérdidas espontáneas, como ustedes ven acá, en la membrana del eritrocito, de tal manera que va a ir reduciendo su tamaño, su capacidad de deformarse, se vuelve mucho más rígido, más estrecho, y cuando llegue a la parte del vaso, ¿no?, ahí va a quedar atrapado en los cordones y en los senos venosos debido a su reducción en la plasticidad que tiene. Entonces va a llevar a que esta célula se tienda a destruir. Entonces, en esta esferocitosis hereditaria existe un defecto primario en el esqueleto de la membrana que se traduce en una menor estabilidad y pérdidas progresivas de la membrana con disminución de la relación de la superficie y el volumen y menor deformidad de la célula. Entonces comienza una serie de procesos, se acumula ácido láctico, el pH cae, se inhibe la generación de ATP y todo esto va a ir deteriorando a la célula, produciendo que esta célula, aparte de todo lo que hemos dicho, tenga una agresión osmótica que va a llevar a las pérdidas espontáneas que va a ir teniendo la membrana, hasta que finalmente esta célula sea atrapada a nivel esplénico y ahí los macrófagos tiendan a fagocitarlo y eliminarlo, haciendo una hemólisis. Entonces, esto, ¿en qué se traduce? En una anemia, ¿no?, en una ictericia, porque al romperse los hematíes se libera la hemoglobina, y una esplenomegalia, porque es este el órgano que se va a encargar de la destrucción de todos estos hematíes. Por lo tanto, el tratamiento adicional a todos los tratamientos que tiene que asociarse a la esplenectomía para disminuir así la destrucción prematura de estas células, de estos esferocitos, ¿correcto? Y de esa manera se corrige un poco la anemia. Muy bien, la otra patología que tenemos es la anemia de células falciformes, que es un trastorno genético hereditario, ¿no?, que se haya la alteración en el cromosoma 11, como les he puesto aquí, es una hemoglobinopatía de tipo hereditaria, que se caracteriza tan solamente por la sustitución de un solo aminoácido, el ácido glutámico, por la valina, ¿correcto? Y este cambio en la posición 6
de la cadena beta, recordemos que nuestra hemoglobina tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. En el caso de la cadena beta, se ha producido esta alteración y resulta una hemoglobina anormal, una hemoglobina que realmente no existe. Nosotros tenemos nuestra hemoglobina A, que representa más o menos el 96% de toda la hemoglobina que tenemos. Está compuesta por estas dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y en el restante tenemos unos tipos adicionales de hemoglobina, ¿correcto? Pero no tenemos hemoglobina S. La hemoglobina S se origina de esta mutación que existe, ¿correcto? Es una hemoglobina que es distinta a todas las demás y que, según la OMS, esta anemia de células falciformes es la hemoglobinopatía más frecuente a nivel mundial, representando el 83% de los casos, afectando con mayor frecuencia a la raza negra, ¿no? Y afectando uno de cada 500 nacidos afroamericanos van a tener esta patología, lo que se traduce en un 45% de la población africana que es portadora, ¿correcto? Por ejemplo, si nosotros lo comparamos con los hispanos, en los hispanos es uno de cada 36.000 nacimientos. Entonces, en ellos es bastante frecuente esta patología. Y ellos pueden ser personas heterocigotas, o sea, personas que heredan un solo gen del padre o de la madre, ¿no? Mientras que hay otras personas que son homocigotas, o sea, heredan los dos genes de la madre y del padre, ¿correcto? Entonces, los que son heterocigotos, los que solamente tienen un gen, tendrán un rasgo falciforme, no desarrollan la enfermedad, mientras que los homocigotos sí desarrollan la enfermedad, ¿correcto? Y la enfermedad es esto. Hemos dicho que hay una mutación específica, una mutación puntual, que el glutamato ha sido reemplazado por la valina. El glutamato es un aminoácido polar, mientras que la valina es apolar. Y esta sustitución hace que la hemoglobina S que se forma, al desoxigenarse, va a transformarse en una forma de os, ¿correcto? Entonces, deforma el hematíneo. Pero con la oxigenación, esta célula vuelve a su estado normal, ¿correcto? Pero, sin embargo, episodios repetitivos van a ir deformando a la célula hasta que finalmente esta deformación sea de tipo irreversible y va a mantener esa forma normal, aunque se oxigene, porque el hematía se vuelve rígido, se vuelve duro, se vuelve en forma de os, como dice, y como hemos dicho que la valina es apolar, es hidrofóbica, hace que esta hemoglobina S desoxigenada se pegue, se adhiera, entre otras, formando una sangre mucho más viscosa, más gelatinosa, ¿no? Entonces, al volverse esta célula tan rígida, como hemos dicho, va a comenzar a eliminar potasio, va a eliminar agua, va a ingresar calcio y poco a poco esta célula va a entrar en un proceso de hemólisis, ¿no? Pero además, al volverse rígida, pegarse entre ellas, por lo que hemos dicho que es apolar, y encima las células, mejor dicho, la sangre se vuelve viscosa, puede producir oclusión microvascular, que es una característica importantísima de esta enfermedad. ¿Y esto en qué se traduce? En infartos, ¿correcto? Entonces, acá ustedes ven la forma del eritrocito, la forma de os que tiene el eritrocito. Y mientras que los eritrocitos se deforman para pasar por los vasos, ¿no?, por los capilares, estas células se pegan entre ellas y mantienen esta forma que ya no va a regresar porque entra en un proceso, como hemos dicho, de ser irreversible. Entonces, con la pérdida del oxígeno, la hemoglobina S polimerizada deforma el hematíe y adopta la forma falciforme, que hemos dicho trae dos consecuencias. Uno, la anemia, es una anemia de tipo hemolítica porque los hematíes son destruidos, y una obstrucción de los vasos pequeños que ocasiona lesión isquémica, o sea, necrosis. Como hemos dicho, en el heterocigoto es asintomático, pues ellos tienen una parte de hemoglobina A, un 60%, que suple sus necesidades de oxígeno. Por lo tanto, ellos solamente tienen un rasgo falciforme y no tienen ni hemólisis ni anemia.
mientras que el homocigoto sí tiene la enfermedad de la anemia falciforme. En los niños, acá les he puesto, no tienen síntomas hasta cumplir los 2 años, porque en los niños hay otros tipos de hemoglobinas que mientras son pequeños todavía ellos suplen sus necesidades, pero a partir más o menos de esta edad comienza ya a producirse los síntomas en ellos y son diagnosticados. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta persona? Vamos a encontrar crisis vasoclusiva, por lo que hemos dicho, vamos a encontrar síndromes torácicos, ¿no? Agudo, por el dolor que se puede presentar, secuestro esplénico, dolor abdominal, priapismo, infarto cerebral y otras manifestaciones crónicas, ¿no? Producidas netamente por la anemia, manifestaciones hepatobiliares, renales, cardíacas, oftalmológicas, retraso en el crecimiento y maduración y hemosiderosis por la hemólisis que se produce. Lo principal aquí es la crisis dolorosa. Esto, como les he puesto acá, es el sello distintivo más común porque se produce un infarto por la oclusión microvascular que se produce de forma espontánea, que va aumentando con la edad, que se asocia mucho a dolor, tumefacción, como ustedes ven, calor, y lo desencadena diversas causas, que pueden ser las infecciones, la fiebre, el ejercicio excesivo, la ansiedad, la hipoxia, la exposición al frío, el alcohol, o sea, muchos factores pueden asociarlo. Principalmente se da a nivel osteoarticular, estos episodios de dolor, sobre todo de necrosis, ¿no? Osteoarticular, se puede dar el síndrome de mano y pie, ustedes ven que se produce por la obstrucción en estas dos zonas con un color rojizo en las manos y en los pies. Puede haber oclusiones a nivel pulmonar produciendo el síndrome torácico agudo. Pueden haber oclusiones a nivel cerebral produciendo accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo, convulsiones. A nivel del vaso puede haber secuestros esplénicos, ¿no? Por atrapamiento de estos glóbulos rojos, hemos dicho, y en el pene puede haber priapismo, o sea, pequeños infartos del tejido peniano que van a llevar una disfunción eréctil de tipo irreversible en estos jóvenes, porque si bien aparecen niños, pero estos procesos de priapismo se dan alrededor de los 20 años, ¿correcto? Y también puede haber úlceras a nivel de las piernas, por lo que hemos dicho. Otra de las patologías que queremos mencionar son los síndromes talasémicos, que es un grupo muy heterogéneo de trastornos de tipo hereditario. Mayormente son un patrón autosómico recesivo caracterizados por la ausencia o disminución en la síntesis de una de las cadenas alfa o beta de la hemoglobina A. Ya habíamos visto que tenía que tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿correcto? Y estas cadenas se unen, buscan entre ellos unirse, las alfa y las beta. Entonces, cuando hay escasez de una de estas cadenas, ¿no? Hay escasez de una de las cadenas de la globina, el organismo comienza a producir más o exceso de las otras cadenas, tratando de suplir la necesidad. Pero estas cadenas no encuentran su contraparte, por lo tanto, van a formar cadenas libres o forman inclusiones insolubles dentro del eritrocito, dentro de los precursores del eritrocito que están dentro de la médula ósea y que son reconocidos estos hematíes inmaduros, estos eritoblastos, ¿no? Son reconocidos con estas inclusiones insolubles y dentro de la médula son destruidos, produciéndose el cuadro de eritropoiesis ineficaz, que es la característica más importante que tiene este síndrome talasémico. Los hematíes que logren salir, que logren escaparse, que no sean destruidos, van a ser lisados en el vaso, produciéndose un cuadro de hemólisis. Entonces, en este caso, donde se destruyen prematuramente los eritroblastos, hay una anemia severa. Entonces, la beta-talasemia tiene que ver con el déficit de la cadena beta y con el exceso de la cadena alfa, por lo que hemos explicado. Y las alfa-talasemias tienen que ver con el déficit de la cadena alfa y con el exceso de la cadena beta. Entonces, esta es una patología que tan solo representa el 5% de la población mundial, ¿no?
Uno de cada 300.000 niños nacen con este tipo de anemia, pero es una anemia que se va a dar más que todo en países mediterráneos, en parte de Asia, en parte de China, en el Lejano Oriente, en países de África. No es tan frecuente en nuestro país, pero debemos mencionarla por las características que tiene. La beta-talasemia tiene que ver con la mutación que se va a dar en el cromosoma 11, y la alfa-talasemia tiene que ver con una mutación en el cromosoma 16. Vamos a ver la beta-talasemia porque es la patología más representativa, porque es la que tiene mayor sintomatología, ¿no? Y que, como hemos dicho, se va a producir por una mutación que va a llevar a la reducción en la síntesis de las cadenas de beta de la globina, ¿no? Que forma la hemoglobina A alterada. Entonces tenemos que las concentraciones de la hemoglobina A en las células son bajas, ¿no? Con la consiguiente hipocromía en estas células. Como la síntesis de las cadenas alfa de la globina continúa normalmente y no encuentra la cadena beta complementaria que hemos dicho, se produce exceso en la concentración de la cadena alfa, ¿correcto? Y estos forman agregados muy inestables que se precipitan en los precursores de los hematíes, formando estas inclusiones insolubles que hemos dicho y formando una hemoglobina muy inestable. Y esto lleva finalmente a una lesión en la membrana celular que va a llevar a la pérdida de potasio, ¿no? A las alteraciones en el síntesis del ADN y resultando al final que los precursores de los hematíes dentro de la médula ósea sean destruidos. Como dijimos, esto se llama eritropoyesis ineficaz y se asocia a una anemia severa, muy marcada. Aquí nosotros entonces vamos a ver que el descenso en la cadena beta de la globina va a llevar a un exceso de la cadena alfa, generando estos agregados muy inestables que hemos dicho, ¿no? En la globina. Entonces, en los pacientes que tienen esta alteración, esta afección, un 70 a 85% de los hematíes maduros, ¿no? Medulares, van a ser destruidos a través del proceso de eritropoyesis ineficaz. Y los que se liberan a la circulación con estas inclusiones que hemos dicho, van a ser destruidos a nivel del vaso a través del hemólisis extravascular, ¿no? Porque son más rígidos, porque tienen estas alteraciones, y todo esto lleva a un cuadro de anemia severa. Debido a que la anemia es tan severa, como hemos dicho, se produce secreción de eritropoyetina, y este aumento de la eritropoyetina va a hacer que comiencen en localizaciones extramedulares, principalmente en los huesos, acá vemos un cráneo, un dibujito, en los huesos, van a comenzar a formarse ahí nuevos sitios para producir precursores. Entonces, en estos tejidos van a comenzar a producirse anormalidades, deformidades óseas. Y también en otros tejidos, como en el hígado, como en el vaso, van a intentar producirse precursores, ¿correcto? Produciéndose una hepatoesplenomegalia. Y también se puede producir en otros sitios, produciendo más extraóseas en tórax y en abdomen, en otros sitios, ¿no? Pero igual todos estos precursores, como tienen esta normalidad, van a ser destruidos. Entonces, a su vez, el organismo reconoce este cuadro de anemia severa y va a generar un aumento en la absorción de hierro y también van a tener que tener transfusiones sanguíneas repetitivas porque la anemia es muy severa en ellos, produciendo sobrecarga férrica, ¿no? Y produciendo hemocromatosis secundaria. Entonces, es una patología bastante compleja. La gran mayoría de los casos fallecen en edades tempranas por retraso en el crecimiento, los efectos graves que tiene la anemia, porque es una anemia severa, con deformaciones faciales, como ustedes ven, aumento del tamaño en el cráneo, prominencias frontales, prominencias parietales, los huesos malares que se ven bastante aumentados, ¿no? Tiene hasta un sesgo mongoloide, ¿no? Un tinte
amarillento. Mis fotos acá están en blanco y negro, pero el tinte es amarillento, ¿no? Histérico. Y tienen, son niños con un crecimiento muy lento, con baja estatura, con hinchazón en el abdomen debido a la hepatoesplenomegalia que tienen, tienen hipogonadismo, tienen hemocromatosis, ¿no? Y requieren siempre transfusiones sanguíneas que van a mejorar la anemia, van a suprimir las manifestaciones de la eritropoiesis ineficaz y van a prolongar la vida de estos niñitos hasta una segunda o tercera década de la vida. En la alfa talasemia, ¿no?, que es la contraparte de la beta talasemia, la reducción en la síntesis de las cadenas alfa de la globina se va a dar, pero es una patología menos grave que la beta talasemia, es decir, no va a afectar el crecimiento, el desarrollo, no van a haber estas alteraciones óseas que hemos mencionado, ni faciales. Entonces son niños que pueden mantenerse bien, ¿no?, o con transfusiones que pueden tener porque la patología no es tan grave. Muy bien, pasamos a la segunda parte de los cuadros de anemia, los que tienen que ver con el descenso en la producción de los eritrocitos. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de anemias muy clásicas, muy importantes a saber, las anemias megaloblásticas y las anemias ferropénicas. Las anemias megaloblásticas, ¿no?, son de dos tipos, las anemias perniciosas, que tienen que ver con el déficit de la vitamina B12, y las anemias por déficit de folato, que vamos a ver. Estas se llaman así porque las células, los precursores eritroides y los hematíes, van a ser células anormalmente grandes, por eso los llamamos anemias megaloblásticas. Entonces, en ellos hay un trastorno en la maduración y en la división celular por una síntesis defectuosa del DNA que va a generar estas células bastante grandes asociadas a anemia. Como hemos dicho, los precursores de los eritrocitos y los eritrocitos maduros van a ser células anormalmente grandes, que son los megaloblastos. La médula, al recibir la señal de que hay una anemia, va a comenzar a producir gran cantidad de células, va a ser una célula muy hipercelularidad. Va a haber un aumento de la médula ósea, tanto así que cuando se hace un aspirado se ve prácticamente como una gelatina rojiza la médula debido a esta intensidad en la reacción. Y cuando se ve al microscopio se ve que la relación mieloeritroide, es decir, la relación entre las células mieloides y eritroides, que normalmente es de 3 a 1, mayormente células mieloides, va a alterarse y en este caso la serie eritroide va a comenzar a aumentar y va a llegar a una relación de 1 a 1, ¿correcto? ¿Esto qué va a ocurrir? Va a ocurrir tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, ¿no? Y muchas de estas células eritroides con estos trastornos en la maduración también son reconocidas en la médula ósea siendo destruidos a través de un proceso de hematopoiesis ineficaz, pero obviamente no tan severo. Entre las anemias megaloblásticas, la primera que vamos a hablar es la anemia perniciosa, que es una patología de ancianos principalmente por una defectuosa absorción en la vitamina B12. Es una patología que se va a dar en poblaciones principalmente escandinavas, anglosajonas, que va a afectar tanto a hombres como mujeres, ¿no? Su prevalencia a nivel mundial es el 1%, ¿no? Muy infrecuente en niños. No se conoce en ellos una predisposición genética, pero sin embargo se asocia a pacientes con procesos de tipo inmunitarios, como ahorita vamos a ver, por lo cual en la gran mayoría de ellos subyace, adicional a la anemia perniciosa, un cuadro de gastritis crónica trófica que tiene que ver con esta enfermedad de tipo autoinmune. Es decir, la persona tiene anticuerpos contra el factor intrínseco, ¿correcto? Entonces, esta patología no es muy frecuente, porque la vitamina B12 se encuentra en diversos alimentos, en la carne de vaca, del cerdo, del pollo, en los huevos, en la leche, en alimentos vegetales, es decir, una gran cantidad de alimentos lo contiene. Y su absorción depende netamente del factor intrínseco,
a nivel del estómago, ¿correcto? También interviene en secreciones pancreáticas y finalmente se termina de absorber a nivel del ileum distal. Entonces, la principal causa de esta anemia, de este tipo de anemia que estamos hablando, la anemia perniciosa, tiene que ver con el déficit del factor intrínseco. Es lo principal, ¿correcto? Porque muchas personas tienen, como hemos dicho, un trastorno de tipo autoinmunitario en el cual genera anticuerpos contra las células parietales que se encargan de la absorción de la vitamina B12. Entonces, ellos tienen una gastritis atrófica de tipo crónica, ¿no? Que va a llevar a que no se absorba esta vitamina B12, ¿ok? También podemos verlo en cuadros de gastrectomía, o sea, un paciente que ha sido sometido a una gastrectomía por algún tipo de cáncer, una úlcera, lo que fuera, va a tener este tipo de patologías. Personas que tienen enfermedades intestinales de tipo difusa, como linfomas, por ejemplo, ya hemos dicho que se termina de absorber a nivel del ileum, resección ileal, ¿no? Parásitos que pueden haber ahí, sobrecrecimiento bacteriano en las asas intestinales pueden también producir déficit en la absorción. Y finalmente, dietas inadecuadas y principalmente vegetarianas, que también no es muy frecuente. En la anemia perniciosa, como hemos dicho, nuestra médula ósea va a ser rojo intenso, parece una jalea, extremadamente hipercelular. Y vamos a ver los nidos ahí megaloblásticos, o sea, estas células grandes que hemos dicho, promegaloblastos abundantes, y también leucocitos también se van a ver extremadamente grandes en ellos, o sea, todas las células van a estar aumentadas de tamaño. La clínica de estas personas va a ser principalmente a nivel del tubo digestivo y del sistema nervioso central. En el tubo digestivo vamos a ver glositis, o sea, una lengua bastante brillante, lustrosa, ¿no? Vamos a ver en ellos, como hemos dicho, gastritis atrófica en 3/4 de los casos. Este estómago va a tener un infiltrado inflamatorio muy abundante, va a tener folículos linfáticos, va a tener metaplasia intestinal, va a haber aclodidria, va a tener una mayor incidencia de cáncer gástrico asociado. Va a haber hemosiderosis en hígado, vaso, médula ósea, porque hemos dicho que hay un proceso de hematopoiesis ineficaz con destrucción de las células. Y va a haber, estos no se olviden, lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Por comparestesias, ataxias, entre otros, ¿no? Debido principalmente a que la vitamina B12 tiene que ver en el proceso de la mielina. Entonces, obviamente, la administración de la vitamina B12 va a mejorar los síntomas que se ven en la médula ósea y los síntomas en general, tubo digestivo y sistema nervioso central. En la anemia por déficit de folato es una anemia muy similar a la de la vitamina B12, es decir, va a tener una médula muy hipercelular, va a haber problemas del tubo digestivo, pero sin las alteraciones neurológicas. Esta patología es todavía más infrecuente que la patología anterior que hemos dicho, la anemia perniciosa. Y principalmente se va a deber a el aumento en los requerimientos. En las mujeres embarazadas, por ejemplo, cuando empiezan o van a gestar, quieren gestar, se les indica folatos a ella, porque obviamente están aumentando los requerimientos. Y durante todo el embarazo y la lactancia se les da estas vitaminas. Entonces, en el embarazo, en los niños pequeños, en las personas que tienen capaz cáncer diseminado, en ellos puede haber anemias por déficit de folato, ¿no? También en los casos de dietas inadecuadas, pero personas con una desnutrición severa, con tal vez alcoholismo, personas que utilizan drogas, puede encontrarse esta patología. Y también en los estados de mala absorción, de enfermedades intestinales, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, como anticonvulsivantes, anticonceptivos que se pueden dar, o el uso de antagonistas del ácido fólico que podrían impedir su absorción. La otra patología que vamos a mencionar es la anemia ferropénica, en la cual esta patología
es la anemia más frecuente a nivel mundial, ¿cierto? Representa el 70 al 80% de las anemias. Alrededor de 700 millones de personas padecen esta enfermedad. Ocasiona 850 mil muertes cada año a nivel mundial. Y obviamente su mayor incidencia es en países subdesarrollados como el nuestro, en donde no hay un buen aporte nutricional en las personas, donde también hay factores de riesgo que tienen aumento de sus necesidades, por ejemplo, los recién nacidos, las niñas púberes, las mujeres que menstruan, las mujeres embarazadas, los pacientes de la tercera edad, o personas que tienen pérdidas que pueden ser pérdidas generalmente microscópicas, como una úlcera péptica, como un cáncer de colon, como hemorroides, como infestación por algunos parásitos, uso de algunos tipos de medicamentos como la aspirina, cuadros ginecológicos como metrorragias o neoplasias también en esta zona. Entonces, son diversas las causas. Siempre que ustedes vean una anemia en una persona mayor, lo primero que debemos pensar es un cuadro capaz de un cáncer oculto por la frecuencia que tienen ellos. ¿Y cómo vamos a ver las células? Las células se van a ver muy hipocrómicas, muy pequeñas en ellos, ¿no? Muy pálidas. El otro punto de este tipo de anemias son las anemias de tipo plásicas, que tienen que ver con un descenso en la producción de los eritrocitos. En el caso de la anemia aplásica, se va a dar un trastorno, pero ¿en quién? En esa célula madre pluripotencial que se llama la médula ósea, que se encargaba tanto de la serie mieloide como eritroide. Entonces, en ellos van a producir, ¿qué cosa? Una pancitopenia caracterizada por anemia, neutropenia y trombocitopenia principalmente. Entonces, en ellos hay una insuficiencia, una supresión de las células madres pluripotenciales, ¿no? Y esta patología no es tan frecuente a nivel mundial. Representa 4 casos nuevos por millón de habitantes por año a nivel mundial. En países occidentales, por ejemplo, tan solo tienen 2 casos por millón, mientras que en países como en Asia pueden tener hasta 6 casos por millón de habitantes. Entonces, afecta principalmente a 2 grupos de edad, niños o adultos jóvenes y personas mayores de 60 años, en donde, como las células madre pluripotenciales han sido destruidas, pues la médula ósea, a diferencia de todas las anemias que hemos visto que eran muy hipercelulares, ¿no? En este caso van a ser médulas hipocelulares, con disminución de los precursores, de los hematíes, de los granulocitos, de las plaquetas. ¿Y qué va a pasar en ese espacio, en esa médula? Va a ser sustituida por tejido graso, ¿correcto? Hay muchas causas de anemias aplásicas, por ejemplo, hay causas hereditarias. Como hemos dicho, son muy poco frecuentes. Dentro de ellas, una de las más frecuentes es la anemia de Fanconi, que es un trastorno autosómico recesivo manifestado por diversas anomalías congénitas y con el desarrollo de esta anemia aplásica, con una pancitopenia progresiva, con mayor predisposición al cáncer, ¿no? La gran mayoría de causas son de tipo secundarias o adquiridas, que tienen que ver por personas expuestas, por ejemplo, a una radiación, expuestas a sustancias químicas, como por ejemplo benceno, insecticidas, pueden estar expuestos a virus, por ejemplo, al virus de Epstein-Barr, que tiene relación con este tipo de anemias, enfermedades de tipo inmunológicas, ¿no? O pueden ser causas idiopáticas, o sea que no logramos encontrar cuál es la causa de todas estas patologías que produce este tipo de anemias, ¿no? Anemias aplásicas. Y se va a caracterizar, como hemos dicho, por nuestra médula ósea marcadamente hipocelular, ocupada por grasa básicamente, por tejido fibroso y por muy pequeñitos y dispersos acúmulos, pueden ser de linfocitos, células plasmáticas que están por ahí. La clínica es bastante característica. Hay síntomas que tienen que ver con la anemia, como palidez, debilidad, disnea.
síntomas que tienen que ver con la trombocitopenia, como petequias, equimosis, hemorragias nasales, vaginales, a nivel de tubo digestivo, ¿no? Granulocitopenia, que va a llevar a infecciones banales frecuentes en estas personas, si el único tratamiento posible es el trasplante de médula en estas personas. Aquí pusimos una imagen de la médula ósea para que ustedes la vean. Normalmente en los niños pequeños, menores de 10 años, la celularidad que debe haber en la médula ósea es alrededor del 80%. Pero conforme la persona va avanzando en la edad, este porcentaje va a ir disminuyendo. Más o menos a los 30 años llegamos a tener una celularidad del 50%. Significa que el 50% de este espacio está ocupado por células, ¿no? Y el otro 50% está ocupado por tejido graso, fibroso. Y esto se va a mantener hasta alrededor de los 70 años, ¿no? En un 50%, hasta 30% como más. Si nuestra celularidad baja por debajo del 25%, entonces ya estamos en un cuadro de una médula ósea hipocelular, como es este caso de la anemia plásica. Miren aquí en esta imagen de la anemia plásica que prácticamente células han quedado aquí unos grupitos celulares, ¿cierto? Unos grupitos muy pequeños que apenas representarán el 5% de la celularidad. El resto es tejido graso. Entonces aquí hay una anemia de tipo plástica. La causa hay que buscarla. En muchas de ellas no se encuentra y se llega a una causa idiopática, o sea, no se sabe la razón. Muy bien, terminamos con los cuadros de anemias y pasamos a la parte que tiene que ver con la proliferación neoplásica, o sea, tumoral, de los leucocitos. Y aquí, en esta parte, ustedes van a encontrar que los libros los van a definir como linfomas, como leucemias o como histiocitosis. Esta clasificación es una clasificación didáctica que sirve para que ustedes lo puedan entender, pero que no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque muchas patologías que llamamos linfomas pueden haber aparecido como un proceso leucémico o puede evolucionar a una leucemia. Y muchas de las leucemias tienden a compartir características de los linfomas, incluso invadir tejidos blandos, ¿no? Es muy similar a los linfomas. Entonces, los términos de linfoma y leucemia no son excluyentes, no es que son dos patologías distintas, sino que simplemente van a reflejar la distribución usual donde aparece la enfermedad. O en el momento de presentación de la enfermedad. Porque, como digo, una patología puede evolucionar a la otra, ¿correcto? Entonces, no pensemos que son distintas. Los linfomas en sí son las lesiones tumorales, ¿no? Compuestas por linfocitos tumorales, que pueden ser linfocitos B, linfocitos T o células natural killer, y que van a nacer en un tejido linfoide, llámese un ganglio, puede ser, o en un tejido linfoide de cualquier órgano, más común los ganglios linfáticos, ¿correcto? Entonces, los linfomas aparecen aquí, pero secundariamente pueden transformarse en una leucemia. Las leucemias son neoplasias, pero de las células precursores hematopoyéticas, que pueden ser mieloides como linfoides, y que se van a originar en la médula ósea y secundariamente pueden inundar la sangre, pueden llegar a otros órganos y pueden transformarse en un linfoma, ¿correcto? Y las histiocitosis son lesiones proliferativas muy infrecuentes de macrófagos, histiocitos o células dendríticas. La clasificación que utilizamos es la clasificación de la OMS del año 2017, que clasifica a todas estas patologías en 5 grupos. El primer grupo son las neoplasias de precursores de los linfocitos B. Aquí
Los dos primeros grupos tienen que ver con los linfocitos B. Los dos segundos grupos tienen que ver con los linfocitos T, o sea, el 3 y el 4. Y el quinto tiene que ver con los linfomas de Hodgkin. El grupo 1 tiene que ver con las neoplasias de los precursores de los linfocitos B, o sea, las leucemias linfomas. Recuerden que puede ser una enfermedad que se puede transformar a la otra. Por eso ya hoy, ahora utilizamos el término leucemia linfoma, ¿correcto? Linfoblástico agudo de linfocitos B. En el grupo 2 están las neoplasias, pero de los linfocitos B periféricos, o sea, las leucemias linfocíticas crónicas, las leucemias prolinfocíticas de linfocitos B, los linfomas linfoplasmocitarios, los linfomas esplénicos, los linfomas extraganglionares de la zona marginal, los linfomas de las células del manto, los linfomas foliculares, los linfomas de Burkin, los linfomas difusos de células B grandes, o sea, todos los linfomas que son de células B. El grupo 3 es una neoplasia de precursores de linfocitos T. Se parece mucho al primero, pero es de células T. Y está compuesto, por ejemplo, por las leucemias linfomas linfoblásticos agudos de linfocitos T. Y el grupo 4 está formado por las neoplasias de linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales periféricos. Aquí tenemos leucemias prolinfocíticas de linfocitos T, leucemias linfocíticas de gránulos grandes de células T, linfomas de linfocitos T periféricos, linfomas de linfocitos T asociados a enteropatías, linfomas de linfocitos T similares a paniculitis y distintos tipos de linfomas de células T. Y el último grupo es el linfoma de Hodgkin, que tiene grupos que son pequeños y células de la linfocitos, depresión linfocítica y predominio linfocítico. ¿Correcto? Esta es una clasificación bastante grande. Aquí todavía está resumida para que ustedes la puedan ver y la puedan leer con claridad. Pero cuando nosotros lo explicamos, tratamos de que ustedes lo entiendan e incluso los patólogos todavía diagnosticamos como linfomas no Hodgkin, el cual engloba al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3 y al grupo 4 en linfomas no Hodgkin y linfomas de Hodgkin. ¿Y por qué hacemos esa diferenciación? Lo hacemos porque ambos grupos de linfomas tienen características muy específicas, ¿correcto? Distintas entre los dos tipos. Obviamente que tenemos que hacer estudios inmunohistoquímicos y llegar a determinar el subtipo, si es un B o un T, y si es una leucemia linfoma o es un linfoma, ¿correcto? Pero vamos a seguir utilizando esa clasificación de linfomas no Hodgkin y linfomas de Hodgkin. Entonces, en los linfomas no Hodgkin, son los más frecuentes. Representan el 5% de todas las neoplasias que existen, ¿correcto? Y el principal tipo son los linfomas de células B. Los linfomas de células B representan el 90% de todo. El más importante seguido de quién, del linfoma folicular en un 20-30% y también de la leucemia linfoide crónica o linfoma linfocítico. ¿Correcto? Estos tres prácticamente representan el 90% de todos los linfomas no Hodgkin. ¿Okay? De ahí vienen otros subtipos, linfomas de células del manto, linfomas de Burkin y otros subtipos como ustedes han visto. ¿Correcto? Los linfomas de Hodgkin representan el 1% de todas las neoplasias. O sea, es menos frecuente que un linfoma no Hodgkin. Y el mieloma múltiple, que es una neoplasia también de células B transformadas, de células plasmáticas, representa tan solo el 1% de todas las neoplasias. ¿Por qué dijimos que ambos grupos tienen distintas características? Me olvidé decirles aquí también que
El linfoma no Hodgkin, hemos dicho que es el linfoma más común y generalmente son estos tumores más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿correcto? Y frecuentes también en personas de edad mayor o muy jóvenes o muy mayores, como vamos a verlo ahorita. Muy bien, ¿por qué les decía de que diferenciamos en linfomas de Hodgkin y en linfomas no Hodgkin? ¿Por qué hacíamos esa diferencia? Porque tenían características muy específicas cada uno de ellos. El linfoma de Hodgkin es un linfoma localizado en un solo grupo ganglionar. Quiere decir que generalmente afecta, por ejemplo, una sola región, la zona cervical, la zona mediastinal, la zona paraórtica, ¿correcto? Un grupo. Y si avanza, avanza de manera ordenada, por contigüidad. Es decir, afecta a la región cervical, de ahí afecta los ganglios a nivel axilar, de ahí puede ser mediastinal y así ir bajando. No es que puedes encontrar un ganglio en región cervical y otro, por ejemplo, a nivel inguinal. No, este tiene una dispersión ordenada, ¿correcto? Va avanzando, va comprometiendo ganglios. Generalmente, los ganglios mesentéricos del anillo de Waldeyer que se encuentran en las amígdalas, son raramente afectados. Y este tipo de linfoma es un linfoma con un mejor pronóstico. Por lo tanto, solamente afecta ganglios. La presentación extraganglionar, o sea, que comprometa, por ejemplo, estómago o comprometa piel fuera de los ganglios, es poco frecuente. El linfoma no Hodgkin tiene afección más frecuente en múltiples ganglios periféricos. Puedes encontrar ganglios en varias zonas, ¿no?, comprometidos por el linfoma. Se disemina, pero no por continuidad, ¿correcto? Afecta muy frecuentemente el anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos. Y presenta un compromiso extraganglionar muy habitual. Si ustedes encuentran un linfoma en estómago, en intestino, en cualquier órgano, lo más probable es que sea un linfoma de tipo no Hodgkin, porque este linfoma tiene presentación de tipo extraganglionar. Entonces, por eso es que lo seguimos diferenciando así, porque tienen características muy, muy marcadas entre ambos tipos de linfoma. El linfoma de Hodgkin, como hemos dicho, es una enfermedad de tipo localizada, que se presenta generalmente con síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Son personas que tienen fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, ¿no? Que pueden tener, como hemos dicho, compromiso de un solo grupo ganglionar y que puede comprometer hasta mediastino, ¿correcto? Pero miren, retroperitoneo, mesenterio, no es frecuente que lo comprometa. Médula ósea, tampoco. Enfermedad extralinfática, no. ¿Se puede transformar en leucemia? No, es rarísimo. ¿Produce paraproteínas? No. Mientras que el linfoma no Hodgkin no es una enfermedad localizada porque afecta múltiples ganglios, no tiene síntomas B, no afecta mediastino, pero afecta retroperitoneo y mesenterio. Puede llegar y comprometer médula ósea y transformarse en una leucemia. Puede producir una enfermedad de tipo extralinfática, o sea, comprometer, por ejemplo, estómago. Hemos dicho, puede transformarse en una leucemia y puede asociarse con la producción de paraproteínas, ¿correcto? Entonces, el linfoma de Hodgkin tiene mejor pronóstico, ¿no? Tiene una curación mayor al 80%, mientras que el linfoma no Hodgkin tiene una curación alrededor del 50% a los 10 años, ¿correcto? Por estas características que hemos dicho. Sin embargo, vamos a ir separando cada uno de estos dos grupos para ir viéndolos con características específicas de cada uno. Tenemos en primer lugar entonces el linfoma no Hodgkin, porque hemos dicho que es el más frecuente. Y representa, como ustedes han visto, un grupo muy variado. En nuestra lista era bastante larga y heterogéneo de neoplasias linfoides que se originaban principalmente en los linfocitos B, ya dijimos, en un 80%, de linfocitos T en un 10% y de células natural killer, que es rarísimo. Se diseminan por vía hematógena y las características clínicas
¿no? Pronósticas son, y de respuesta son totalmente diferentes a los linfomas de Hodgkin. Es más frecuente que el linfoma de Hodgkin. Predomina en varones, pero varones en una edad media entre 20 a 40 años. Y el tipo histológico más frecuente es el linfoma de células B grande, seguido del linfoma folicular. ¿Correcto? Tiene una mortalidad 10 veces mayor que el linfoma de Hodgkin y, como hemos dicho, un 50% de sobrevida a los 10 años. ¿Ok? ¿Qué factores predisponen para tener un linfoma no Hodgkin? Como ustedes saben, todas las enfermedades son multicausales y no se conoce a 100% qué lo causa, pero sí se ha encontrado mayor frecuencia en las personas, por ejemplo, a exposición a ciertos agentes. Por ejemplo, agentes ocupacionales como plaguicidas, herbicidas, pesticidas, tintes para cabellos, industriales como el arsénico, los solventes orgánicos, el plomo, el cloruro de vinilo, el asbesto, entre otros. Personas que tienen algún estado de inmunosupresión, ya sea de tipo congénita, que ha nacido con esta inmunosupresión, o de tipo adquirida como las personas con VIH, las personas que utilizan fármacos inmunosupresores, terapia inmunosupresora, por ejemplo, los que han tenido algún trasplante, ¿no? O tienen alguna enfermedad de tipo autoinmune. Y también se asocia a la presencia de algunos virus, entre ellos el virus de Epstein-Barr, que se asocia al linfoma de Burkitt, el HTLV-1, que se asocia al linfoma leucemia de células T, el Helicobacter pylori, que por ejemplo se asocia al linfoma mal gástrico o algunos tipos de otros agentes como el virus de la hepatitis B o C o el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cómo clasificamos un linfoma no Hodgkin? Lo vamos a clasificar en un bajo grado, en un grado intermedio o un alto grado. En el bajo grado tenemos que es el de mejor pronóstico, tiene una supervivencia mucho mayor, ¿no? Y a medida que va avanzando el grado histológico, entonces nuestra supervivencia va disminuyendo. Para poder decir si es de un bajo grado o alto grado, generalmente vemos el tamaño de la célula, generalmente porque también vemos otros criterios, pero para que ustedes me entiendan, en los linfomas de bajo grado, por ejemplo, son los linfomas malignos linfocíticos pequeños, o sea, células tumorales pequeñas. Linfomas malignos foliculares de células pequeñas, hendidas, por ejemplo, hendidas significa que tienen como muescas, ahorita vamos a ver un ejemplo, o los linfomas malignos foliculares mixtos que tienen células pequeñas, hendidas y células grandes. Los de grado intermedio son linfomas malignos foliculares que pueden ser de células grandes, que también pueden ser de células pequeñas, ¿no? O linfomas malignos mixtos de células pequeñas y células grandes. Y los linfomas de alto grado son los linfomas compuestos generalmente por células muy grandes, como el linfoma maligno de células grandes inmunoblástico, el linfoma maligno linfoblástico, pero toda regla tiene una excepción. Y, por ejemplo, hay un linfoma maligno de células muy pequeñas que es el linfoma Burkitt y que es un linfoma de alto grado. Entonces, no es solamente ver el tamaño de las células, sino también otros componentes. En el caso del linfoma Burkitt, por ejemplo, tiene bastante apoptosis en las células y se pueden ver un patrón de cielo estrellado característico por la necrosis que ocurre. Entonces, en ellos se puede ver esto. También se ve otros criterios histológicos, se ve ciertas mutaciones que van a tener los linfomas, se ve la necrosis asociada, se puede ver la mitosis, se ven marcadores inmunohistoquímicos, por ejemplo, el Ki-67, entre otros. Pero esto es para que ustedes me puedan entender los linfomas de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. Entonces, el linfoma de células grandes es un linfoma de alto grado, ¿correcto? Porque las células son bastante grandes y vamos a ver en las características de estas células cómo es que se dan. Este es el linfoma más común. 45% de los linfomas de los adultos. Hace rato habíamos puesto por ahí que era un 20, un 30% de todos los linfomas. Sin embargo, este linfoma es más frecuente
en los adultos, donde representa hasta un 45%. En los niños es raro este tipo de linfoma. Puede ser de células B, que es lo más frecuente, en el 90%, pero también pueden haber linfomas de células grandes de tipo T. Hay un predominio, un ligero predominio, en varones mayores de 60 años, ¿correcto? Se asocia en un 50% a personas que tienen otros trastornos inmunológicos, como por ejemplo el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, tienen relacionados otros factores adicionales. Habitualmente tienen presencia de masa ganglionar o extraganglionar en los linfomas de células grandes, que puede ser única, de rápido crecimiento, asintomático, que es lo que origina el diagnóstico de esta patología. ¿Y dónde se encuentra esta masa ganglionar, no? Generalmente esta masa se puede encontrar a nivel de la piel, huesos, órganos internos, entre otros. La afectación, entonces, extraganglionar en este tipo de linfomas es bastante común. Y como es un linfoma de alto grado, es agresivo y fatal de no tratarse. Entonces, ¿cómo vemos este linfoma? Normalmente, para que ustedes puedan ver una lámina de un linfoma, pues tienen que tratar de encontrar un linfocito más o menos para que ustedes traten de ver el tamaño de las células y ubicarse. Si bien no hay un linfocito normal, pero más o menos un tamaño promedio podría ser aquí, ¿correcto? Entonces, ustedes comparan los tamaños de las células. Miren esta célula, miren esta de acá, miren esta de acá, miren esta de acá o aquí. Son células extremadamente grandes. Más o menos, por lo menos será unas 4 o 5 veces el tamaño de un linfocito promedio, ¿correcto? Entonces, estas células grandes son las que forman este linfoma de células grandes. Su núcleo generalmente es un núcleo redondo, ¿no? Puede ser un núcleo ovalado, ¿no? La cromatina es media irregular, ¿no? En muchos de los casos puede ser multilobulado, puede tener varios nucleolos, 2 o 3 nucleolos, y su citoplasma es medio pálido, ¿no? Medio pálido y escaso que se puede ver. Entonces, estas células de células B grandes generalmente no adoptan un patrón de crecimiento, sino que es un patrón difuso. Quiere decir que en medio del tumor las células están ahí salpicadas, sueltas, ¿correcto? Incluso muchas de estas células grandes pueden verse hasta de aspecto multinucleados, ¿no? Que podrían asemejarse a una célula de riesgo, como ahorita vamos a ver, ¿correcto? Este patrón, entonces, son las células, los linfomas de células B grandes, ¿no? Recuerden, un crecimiento de tipo difuso. Los otros linfomas linfoma más frecuente, un 40% de todos los linfomas en los adultos, se va a dar también en personas mayores, hombres y mujeres, va a tener adenopatías no dolorosas, a menudo generalizadas. Recuerden que acá no teníamos síntoma B, no había dolor, fiebre, ninguna de esas características. Tiene afección ganglionar, principalmente medular, ¿no? Muy raro la afección extraganglionar, o sea, el linfoma folicular, no se asocia mucho al compromiso de vísceras intestinales, gástrica, entre otros. Y en ellos va a haber una traslocación característica 18-21 en un protoncogen BCL2 que favorece la supervivencia de este linfoma folicular. Este protoncogen bloquea el proceso de apoptosis en estas células, la muerte celular programada, y por lo tanto no permite la muerte prematura de estas células tumorales y permite que éstas sobrevivan para que hagan mutaciones, más mutaciones, y se desarrollen varios tipos de tumores, entre ellos el linfoma folicular. Este linfoma, que es el segundo más frecuente, tiene una supervivencia entre 7 a 9 años y muchos de ellos pueden progresar
a un linfoma de alto grado, o sea, un linfoma de células B grande, ¿no? En este caso, su supervivencia se acorta a menos de un año. Cuando el tumor progresa a otro tipo de linfoma, la supervivencia baja. En el linfoma folicular, es un linfoma que se va a originar de las células B del centro germinal y, por lo tanto, las células tumorales van a formar, ¿qué cosa? Estructuras foliculares neoplásicas que van a estar compuestas de dos tipos de células, los centrocitos y los centroblastos, y que van a tener marcadores no asociados, como dicho, por ejemplo, el BSL2, ¿correcto? Entonces, en estos tipos de linfomas que tienen esta forma folicular, podría haber un margen de error que sea una hiperplasia linfoide, ¿no? Pero viendo las características de la célula, uno ve que esto se relaciona más a un linfoma. Y obviamente, haciéndole marcadores inmunohistoquímicos como este de aquí, nosotros podemos determinar que este es un linfoma. Está compuesto, en este caso, por ejemplo, por dos tipos de células. Los centrocitos, que son los linfocitos más pequeñitos, ¿correcto? Y estos linfocitos, bueno, digo más pequeños, pero son del tamaño de un linfocito normal, tienen un contorno nuclear irregular. Si ustedes recuerdan, los linfocitos normales son totalmente redonditos, su contorno es liso. En cambio, aquí estos linfomas tienen un contorno irregular, lo que se llama hendido, como si tuviera hendiduras, muescas, le faltara un pedacito del contorno nuclear. Su cromatina, como ven, es una cromatina gruesa, condensada, y en estos linfocitos no se ve aparentemente nucleolos, no son evidentes, ¿ok? El otro componente son los centroblastos, que son los linfocitos mucho más grandes y que son linfocitos de células totalmente redonditas, o sea, no son hendidos y que se hallan muy salpicadas, ¿correcto? Entonces, en estos linfomas, que no son linfomas de alto grado, el grado histológico lo va a dar el centroblasto, es decir, esta célula grande. A medida que tenga más de estas células grandes, su pronóstico va a ir siendo más desfavorable. Y como hemos dicho, este linfoma puede transformarse en un linfoma de alto grado como un linfoma de células B grandes, ¿no? En un 30 a 50% de los linfomas se pueden transformar. Entonces, tiene células pequeñas, hendidas, miren, por ejemplo, esto parece como un triangulito, parece que le faltaban pedacitos de su núcleo, y células grandes. El otro linfoma, también de alto grado, es el linfoma de células pequeñas no hendidas, o sea, los núcleos no los vamos a ver como hemos visto en esta imagen, con muescas, como fragmentado, como si le faltara un pedacito. Son células pequeñas no hendidas, ¿correcto? El linfoma de Burkitt. Y este es un tumor que tiene características epidemiológicas y patológicas muy especiales, porque tiene tres tipos. Tiene el endémico, que es asociado a una forma de tipo africana, el esporádico, que se asocia más a una forma americana, y el asociado a inmunodeficiencias o VIH. El endémico del linfoma de Burkitt es el más frecuente. Existe en zonas como África, 50 a 100 casos por millón de habitantes. Predomina en el género masculino y sobre todo en personas de niños pequeños de 10 a 12 años. Y la afección principal se va a dar en el maxilar y en los huesos faciales. En ellos hay el antecedente de malaria y una detección constante del virus de Epstein-Barr. Y se asocia una translocación cromosómica que afecta el gen MYC, el cromosoma 8, en esos pacientes. En la forma occidental, ya no se va a dar en personas tan jóvenes, de 10 a 12 años, sino en personas mayores. No va a afectar maxilar y huesos faciales, sino generalmente el abdomen, es decir, el ileodistal, el ciego, el mesenterio, ovarios, riñones, ganglios, entre otros. No tiene antecedentes de malaria, puede haber la detección ocasional del virus de Epstein-Barr, pero sí existe la translocación cromosómica, aunque tardía, del gen MYC, ¿correcto? Y
el que está asociado a inmunodeficiencia, que es un linfoma que tiene múltiples localizaciones en distintos sitios corporales. Este linfoma de Burkin es un linfoma de células B. Como hemos dicho, la gran mayoría es en niños y en adultos jóvenes. El 30% corresponde al 30% de los linfomas infantiles, ¿no? Y van a ser células pequeñas, no hendidas, monótonas, o sea, todas igualitas, con núcleos muy redondos u ovales, que pueden tener presencia de nucleolos, y con una moderada cantidad de citoplasma. La característica del linfoma de Burkin es el elevado índice mitótico que tiene, y por tener un elevado índice mitótico también tiene una muerte celular por apoptosis bastante evidente. Por lo tanto, las células que mueren en apoptosis, hay macrófagos que están ahí tratando de fagocitar los restos nucleares, lo que le da una imagen característica de patrón de cielo estrellado, ¿no? En donde están los macrófagos que ahorita vamos a ver. Este linfoma de Burkin de alto grado tiene una transformación leucémica rara y responde, digamos, bien a la quimioterapia, aunque como es un tumor agresivo, no tiene una sobrevivencia muy alta. Entonces, en los niñitos afecta generalmente las del maxilar, principalmente, ¿no? Miren, este niñito es un niñito y esta masa que ha crecido en toda esta cara es un de células pequeñas, llamamos pequeñas porque son células del tamaño de un linfocito. Si ustedes miran los linfocitos, son redonditas, ¿ven? Entonces son células no hendidas, ¿correcto? Pero sin embargo, no son linfocitos normales, porque ustedes los linfocitos recuerdan que eran muy hipercromáticos, ¿no? En cambio, en estos se ve acá, por ejemplo, los nucleolos, que son bastante evidentes. Y, como dijimos, el elevado índice mitótico y la apoptosis que se produce genera que haya muerte de estas células y macrófagos que están acá fagocitando, dando esta imagen como que en áreas hay espacios vacíos. Y esta imagen se la llama imagen en patrón de cielo estrellado, que es característico de este linfoma Burkin de alto grado. ¿Correcto? Muy bien, pasamos al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma que es menor frecuencia de los linfomas no Hodgkin, representa el 30% de los linfomas, se va a dar en niños principalmente el 85% y tiene una curva bimodal. Significa que primero se puede, mejor dicho, se ve en adultos jóvenes, ¿no? 15, 34 años, y ahí no es tan frecuente en los adultos, ¿no? Y vuelve a reaparecer un pico en personas mayores a partir de los 80, de los 55 años. Entonces, el riesgo de desarrollar un linfoma de Hodgkin se halla en relación aumentada a los pacientes que tienen el antecedente de mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr. Acá vemos un niño, por ejemplo, que tiene estos ganglios cervicales, porque ustedes recuerdan que dijimos que era localizado, ¿no?, en la región cervical, y que tiene síntomas como fiebre, malestar, entre otros. La etiología es bastante desconocida, ¿no? Se asocia, ya hemos visto, al virus de Epstein-Barr en un porcentaje, ¿no? También hay alteraciones cromosómicas que se han relacionado, ¿no?, a este tipo de linfomas y también en las personas que tienen enfermedades de tipo autoinmune, inmunosupresión o inmunodeficiencia, como VIH, enfermedades autoinmunes, post-trasplante, entre otros, ¿no? En ellos vamos a ver ganglios linfáticos, principalmente en región supraclavicular o cervical, por ejemplo, miren, ganglios en el cuello, no dolorosos, que crecen rápidamente, ¿no? En muchos de ellos, en una, dos, de tres partes, afecta el mediastino, puede tener tos seca, disfagia, dificultad para respirar, ronquera. Y tiene otros síntomas que habíamos mencionado, como pérdida de peso, fatiga, anorexia, fiebre, sudoración, prurito,
que lo habíamos llamado los síntomas B, ¿recuerdan? Entonces, los linfomas de Hodgkin se van a clasificar en presencia de una célula que esta célula tiene un origen en una célula que es una célula de estirpe B. Y esta célula de Ri-Stem son células inflamatorias. Doctora, disculpe, no se le escucha bien, se le escucha entrecortado. Sí, doctora, no se la escucha bien. Ahora no se la escucha, de hecho. No, ¿qué pasó? ¿Hasta aquí me estaban escuchando? Me volví a reconectar. Ahora sí me escuchan. Sí, doctora, se le escucha. Ya, gracias. Se había puesto en rojo mi señal. Tuve que salir para poder regresar. Muy bien, estábamos hablando entonces del linfoma de Hodgkin. Aquí me quedé con ustedes. Les decía, si no me escucharon bien, que se caracteriza por la presencia de una neoplásica que es de estirpe B, que es la célula de Ri-Stenberg. Sí están viendo, ¿verdad? Sí, me están viendo. La célula de Ri-Stenberg, que como les decía, representa el 1 al 2% de la masa de células comprometidas, mientras que el resto son células inflamatorias reactivas, no malignas, que son linfocitos, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas, entre otros. ¿Correcto? Entonces, tienen manifestaciones clínicas diferentes al linfoma no Hodgkin, como los síntomas B. Tiene un patrón típico de diseminación, que ya dijimos, por continuidad. Tiene patrón molecular. Buscado ya a través de inmunoquímica, es un linfoma de tipo B. Y tiene muy buen pronóstico, sobre todo si se da en gente joven y en los estadios iniciales 1 o 2. Entre los subtipos del linfoma de Hodgkin, dijimos que habían 5 tipos. El de esclerosis nodular en un 60-80% de los casos, o sea, es el más frecuente, y tiene pronóstico muy favorable. El de celularidad mixta entre un 15-30% también favorable. El predominio linfocitario en un 5% con pronóstico favorable y el rico en linfocitos también con pronóstico favorable en un 5%. Hay un tipo de linfoma de Hodgkin, el de depresión linfocitaria, que representa menos del 1%, y como ustedes ven aquí, tiene un pronóstico desfavorable, ¿correcto? Vamos a ver por qué ahorita, pero primero vamos a ver los tipos de células. Primero vamos a encontrar la célula que nos diagnostica el linfoma de Hodgkin, que es la célula de Ri-Stenberg, y que hemos dicho que representa, en la mayoría de los casos, entre 1 a un 2%. ¿Puede encontrarse más frecuencia? Sí, pero eso es generalmente lo relativo. Puede llegar hasta el 50% de la masa tumoral.
Y es esta célula binucleada, ¿no? Acá los dos núcleos, bilobulada, con dos mitades que parecen una imagen, ¿no? Con su nucleolo muy grande, ¿no? Y recibe el nombre de ojo de búho, célula en ojo de búho, ¿correcto? Acá. Entonces, es una célula bastante grande. Miren acá, otra vez vemos la célula ojo de búho con sus dos nucleolos bastante llamativos, bastante grandes, como imágenes en dos mitades. Esta célula se acompaña de todas estas células que ustedes ven reactivas, que vienen a ser células B, T, histiocitos y todo lo demás. ¿Correcto? El componente reactivo. También tenemos a la célula mononuclear, que es una célula que tiene un núcleo único, redondo, con un nucleolo bastante grande, que representa más de un tercio del tamaño del núcleo. Es una célula que tiene un citoplasma bastante pálido, ¿correcto? Bastante característico. Y esta célula mononuclear la podemos hallar en cualquiera de las variantes que hemos dicho, de las cinco variantes. La célula lacunar, también que la encontramos aquí, es una célula también con un núcleo único, pero este núcleo, ¿no? Es más pequeño, ¿no? Y tiene la presencia de su nucleolo, que representa menos de un tercio del diámetro del núcleo, y el citoplasma es bastante abundante y pálido. Esta variante de la célula lacunar la encontraremos en la variedad de la esclerosis nodular. Entonces, aquí en este cuadrito de resumen, es para que ustedes vean los subtipos. Por ejemplo, en la esclerosis nodular, dijimos que el tipo predominante eran las células lacunares. También puedo encontrar células de Reed-Steinberg ocasionales. Y las células acompañantes, o sea, al fondo, encontramos diversos tipos de células. Linfocitos T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. Pero, como se llama esclerosis nodular, tiene bandas fibrosas que dividen las áreas justamente en nódulos, de ahí que se llame esclerosis nodular. Este era el subtipo más frecuente, se daba en hombres como mujeres, generalmente adultos jóvenes, porque ellos tienen mejor pronóstico, hemos dicho, y tiene un pronóstico muy favorable. El de celularidad mixta, que tiene células mononucleares, y células de Reed-Steinberg frecuentemente, y en el fondo hay linfocitos T, eosinófilos, macrófagos, células plasmáticas. ¿Qué lo diferencia entonces del de arriba? Que no tiene estas bandas fibrosas, en celularidad mixta. Tiene buen pronóstico, ¿no? Se da un poquito más en hombres que en mujeres, en adultos un poquito mayores de 55, pero tiene buen pronóstico. El rico en linfocitos tiene las células mononucleares y las células de Reed-Steinberg diagnóstica, y el fondo, como su nombre lo dice, es rico en linfocitos T. El predominio linfocítico tiene variantes de las células, como las células de palomita de maíz, que son poco frecuentes, y en el fondo tiene células dendríticas y linfocitos B reactivos, ¿correcto? Se parece mucho acá, pero acá es linfocitos T y acá son linfocitos B. También buen pronóstico. Y este tipo de aquí, de depresión linfocítica, que les dije que tenía mal pronóstico. ¿Y por qué? Porque generalmente esto se va a dar en adultos mayores y frecuentemente afectados por VIH. Entonces tienen enfermedades ya avanzadas, mal pronóstico, no responden bien al tratamiento. Van a tener en ellos principalmente la célula de Reed-Steinberg diagnóstica, pero el fondo, como su nombre lo dice, tiene pocas células reactivas, ¿correcto? Pocos linfocitos en ellos. Por eso este subtipo de linfoma de Hodgkin tiene peor pronóstico. Entonces, vamos a tener en ellos que los factores de pronóstico desfavorable en el linfoma de Hodgkin son personas mayores de 40 años, personas que tienen enfermedades asociadas, sobre todo de tipo autoinmune, tienen síntomas B, tienen estadios muy avanzados, tienen depresión linfocítica, o sea, la variante subtipo
de depresión linfocítica. Tienen grandes masas adenopáticas mayores de 10 centímetros o tienen una masa mediastínica mayor de un tercio del diámetro torácico. Tiene afección en varios territorios extraganglionares y tiene alteraciones de laboratorio como un BCG acelerado, linfopenia, hipoalbuminemia, entre otros, ¿correcto? O una respuesta lenta al tratamiento. Entonces, el linfoma tipo esclerosis nodular, el linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, se va a dar en hombres como en mujeres, ¿no? Ya hemos dicho, tiene bandas fibrosas de tejido colágeno asociadas con variantes de las células de Riestenberg lacunares y un fondo rico en células. Es decir, esta es la imagen del linfoma de Hodgkin con este tejido fibroso que lo separa como en nódulos que ustedes pueden ver ahí, estas bandas fibrosas de tejido colágeno. Y en el fondo vamos a encontrar las células lacunares principalmente y podemos encontrar las células de Riestenberg que no son tan características, más son las células de tipo lacunares aquí. Y el infiltrado que tenemos es un infiltrado variable, ¿no? De linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, entre otros. Tenemos el tipo celularidad mixta que tiene que tener la célula de Riestenberg binucleada en este tipo y en el fondo tiene múltiples subtipos celulares, ¿no? Todos los tipos que hemos mencionado, pero no tiene las bandas de tejido fibroso que lo diferencia del anterior. El linfoma rico en linfocitos, también, que ya hemos dicho, se va a dar en hombres a nivel de ganglios cervicales, axilares, ¿no? Y que vamos a encontrar las células mononucleares, principalmente, también de células de Riestenberg, y el infiltrado rico en linfocitos. En este caso, de linfocitos tipo T. Y el tipo de depresión linfocítica que hemos dicho está asociado a VIH y a edad avanzada. En muchos de estos pacientes se expresa marcadores para el virus de Epstein-Barr en el tumor. Tienen órganos abdominales comprometidos, ganglios linfáticos retroperitoneales, puede tener compromiso de médula ósea, tiene, aunque menos frecuencia, puede tener adenopatías periféricas. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Muchos de ellos están en fases avanzadas y el 80% tienen los síntomas de tipo T. Entonces, en este tipo de linfomas vamos a encontrar que vamos a tener aquí las variantes de las células, principalmente las células de Riestenberg. Acá ustedes la pueden ver, dos imágenes en espejo, como hemos dicho, el ojo de búho, pero el fondo es un fondo pobre en células. No es el más frecuente, pero sí el que tiene peor pronóstico, ¿no? Y el predominantemente linfocítico, que también hemos dicho, se parece mucho a los anteriores que hemos mencionado, ¿no? En este caso, los linfocitos que lo acompañan vienen a ser los linfocitos de tipo B. ¿Ok? Entonces, ¿cómo clasificamos a este tipo de linfoma? Lo vamos a clasificar en cuatro estadios. El estadio 1, cuando la afección se da en una única zona de ganglios linfáticos, ¿no? O en un órgano o una región extralinfática. En el estadio 2, cuando se da en dos o más regiones de ganglios linfáticos, pero ambas zonas están localizadas a una zona de, a un lado del diafragma, o sea, en este caso, en la parte superior. 3. Cuando afecta regiones de ganglios linfáticos a ambos lados del diafragma, ¿no? O también puede tener afección localizada en un órgano o región extralinfática. Y en el estadio 4, cuando la afección ya se da a órganos o regiones extralinfáticas con o sin afección linfática. Entonces, en la de depresión linfocítica, generalmente los pacientes que tienen VIH son diagnosticados en estadios más avanzados, mientras que en los tipos de esclerosis nodular generalmente se diagnostican en estadios muy entre el 1 y el 2, de ahí que también tienen mejor pronóstico.
obviamente el estadio va a ver o va a tener que ver con la supervivencia del paciente. En los estadios 1 y 2, la supervivencia es un 90%, mientras que en el estadio 3 es un 84% y en el estadio 4 un 65%. Muy bien. En el caso de las leucemias, son un grupo también de enfermedades neoplásicas, pero caracterizada por la proliferación y acumulación de blastos malignos en la médula ósea, en la sangre periférica y también en los tejidos, ¿no? Entonces, tiene las causas muy similares al linfoma, pero esto se va a dar más frecuentemente en niños y adultos jóvenes y predominan también los varones. En ellos va a haber un bloqueo en la diferenciación celular, los múltiples tipos celulares, mieloides y eritroides que va a haber, va a haber acumulación de estos blastos, ¿no?, inmaduros en la médula ósea y finalmente va a haber un fallo medular que va a ser lo que diagnostique clínicamente a esta patología. Entonces, en la sangre podemos encontrar blastos inmaduros, malignos, que pueden llevar al diagnóstico que tiene que ser obviamente comprobado a través de un estudio biópsico. En las leucemias tenemos las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloblásticas. Las leucemias linfoblásticas linfoides, o sea, de los blastos que se originan en la médula ósea y de ahí infiltra o puede infiltrar otros órganos, ¿no? Este es un tumor, es el más frecuente en pediatría, representa el 34% de todos los cánceres y es el tipo más frecuente de leucemias, el 75%. Entre 2 a 5 años tener esta patología, como por ejemplo el tabaquismo materno o paterno, o ambos, la exposición a radiaciones, algunos medicamentos, predisposición genética, enfermedades virales como el Epstein-Barr, inmunodeficiencias, el contacto con algunos agentes, por ejemplo, fumigantes o benceno o fertilizantes o órganos fosforados que pueden haber. El segundo tipo de leucemias es la leucemia linfoblástica aguda, en el cual puede también haber alteraciones en algunas líneas celulares predominantemente de linfocitos que van a condicionar diversas sintomatologías como anemias, neutropenias, trombocitopenias y van a haber blastos también que se van a encontrar en la sangre en esta leucemia linfoblástica. En la leucemia mieloblástica, ¿no?, que es el otro tipo de leucemia, es un grupo heterogéneo de neoplasias derivadas de las células precursoras de diversas líneas celulares de la médula ósea, que tiene que ver con la producción de células mieloides, monocitoides, eritroides o megacariocítica, que representan el 20 al 25% de todas las leucemias. En este tipo de leucemias mieloblásticas, la sobrevida es muy baja. Generalmente se da también por picos de edad, al igual que los linfomas que hemos visto, puede ser neonatal o en la adolescencia. Y va a producir un cuadro clínico muy diverso, que tiene que ver con cuadros de anemia, con palidez, con linfadenopatías, con fiebre, con dolor óseo, visceromegalia, entre otras. Los factores predisponentes también son muy similares a los que hemos visto en la leucemia linfoblástica aguda, que son, por ejemplo, el compromiso con radiaciones ionizantes, exposición a químicos como pesticidas derivados de petróleo, benceno, quimioterapéuticos, entre otros. Exposición al tabaco también se encuentra entre uno de los factores predisponentes para este tipo de leucemias o factores hereditarios, por ejemplo, la anemia de Fanconi, el síndrome de Down, ¿no?, entre otros. Y para terminar, muy rápido, porque sé que el tiempo nos está venciendo, y este tema ustedes lo van a tocar en su seminario, hablaremos de las neoplasias de células plasmáticas, que son neoplasias de linfocitos B, pero células totalmente diferenciadas en células plasmáticas. Como ustedes bien saben, las células plasmáticas se encargan de producir inmunoglobulinas
En este caso, las células plasmáticas, ¿no?, van a secretar inmunoglobulinas o de cadenas ligeras, ¿no? Y que se van a secretar de acuerdo al tipo de neoplasia que se tenga. De todos los tipos de neoplasia, lo más frecuente es que secreten inmunoglobulina de tipo G en un 80%. También pueden secretar inmunoglobulina A un 20%, y en proporciones mucho menores a 1%, otros tipos de inmunoglobulinas. Entre la clasificación de las neoplasias de células plasmáticas, que es la más frecuente, y como su nombre lo dice, es un tipo de patología en la cual hay una proliferación clonal de estas células plasmáticas que producen un único tipo de cadenas, ya sean ligeras o pesadas, en cantidades excesivas, pero que no produce patología, que no se deposita en algún órgano, que no produce tumor. Podría ser que esta gammapatía sea el inicio de otro tipo de patología, podría ser. Sin embargo, no todas las gammapatías terminan en otro tipo de neoplasia, ¿correcto? Tenemos los mielomas solitarios cuando la proliferación de células plasmáticas diferenciada se encuentra en un solo punto, en un solo órgano, o tenemos los mielomas múltiples cuando se localizan en varios sitios. Y de ahí tenemos otras patologías como los linfomas linfoplasmáticos o las enfermedades de cadenas pesadas, que son patologías ya menos frecuentes, ¿no? La enfermedad de cadenas pesadas es la menos frecuente. Entonces, el mieloma múltiple, que es el representante de todas estas patologías, es el más frecuente de todos ellos, es una neoplasia de células plasmáticas que va a afectar el esqueleto, los ganglios, también los tejidos, en personas que generalmente son hombres, otra vez, mayores de edad, entre 60 y 65 años, asociados muchos factores que tenían que ver con los linfomas, como radiaciones, benceno, pesticidas. Hay traslocaciones, ¿no?, ya demostradas que tienen que ver, que se han encontrado relacionadas con el mieloma, ¿no? Y en ellos se van a observar múltiples tumores conformados por estas células de tipo B, de estas células plasmáticas, que se diseminan por todo el esqueleto. Entonces, vamos a encontrar tumores que pueden encontrarse en columna vertebral, en costillas, en cráneo, en pelvis, en fémur, es decir, en todos estos tejidos, ¿no? Y que histológicamente van a tener estas células plasmáticas, o ya sean maduras o inmaduras, como los plasmoblastos, que podrían encontrarse, ¿no? En ellas vamos a encontrar células plasmáticas bien definidas, bien diferenciadas, como ustedes saben, redondas, con gran citoplasma, producto de que aquí tienen gran cantidad de inmunoglobulinas, y se ven los famosos cuerpos de Russell, con estas grandes inclusiones muy homogéneas, muy redondas, ¿no?, producto de la acumulación de estas inmunoglobulinas. ¿Y qué va a producir este tumor? Va a producir factores que tienen que ver con la liberación de los productos de las células plasmáticas, que ya hemos dicho, las inmunoglobulinas, por alteración de la hematopoiesis, porque las células plasmáticas ocupan un espacio y no permite que las otras células crezcan y se reproduzcan, por trastorno en la producción de anticuerpos humorales que va a haber, y por la lesión de órganos y tejidos donde se depositen estas células. Entonces, en el mieloma múltiple va a haber destrucción ósea, debido a que también las células tumorales van a activar factores de crecimiento de osteoclastos, produciendo hipercalcemias, fracturas patológicas. Va a haber producción de estas cadenas ligeras, produciendo proteinurias de cadena ligeras, hipercalcemias, glomerulopatía por amiloide, produciendo insuficiencia cardíaca, producen mieloptisis y menor producción y mayor destrucción a nivel de la médula ósea, produciendo anemias, producen hipoglobulinemia, ¿no?, produciendo cuadros de infección, síntomas neurológicos, porque las cadenas pesadas van a producir una sangre más viscosa, ¿no?, también la presencia del amiloide, y puede haber hemorragias con interferencia con factores de la coagulación que pueden haber.
Entonces, es una sintomatología bastante frecuente, bastante compleja, ¿no? Nosotros vamos a diagnosticarlo principalmente por las lesiones osteolíticas que produce en los huesos. Como ustedes ven, este cráneo está afectado en múltiples zonas, ¿no? Redondeadas, como en sacabocados, que ustedes pueden ver aquí, y que caracteriza al mieloma múltiple. ¿Correcto? Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero me hayan, para compartir, me hayan podido atender. Disculpen el problema que ha habido con la conexión a internet. A veces ocurre eso. Voy a tomarles lista. Les voy a pedir, por favor, que todos activen su audio para poder escucharlo. No me digan, no se activó en el momento, no pude, no salió, porque les estoy pidiendo que por favor lo activen desde una vez. Yo los voy llamando y me van diciendo presente de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, voy a llamar a, estoy abriendo la asistencia, un segundito, mi internet está lento, a Brenda Aguilar, me dice Brenda presente. Entonces, presente, doctora, buenas tardes. Junto con ella. Buenas tardes. Entonces, los que me van diciendo presente se van desconectando. No tienen problema, se van desconectando, ¿correcto? Y van apagando su audio. Brenda, presente. Anthony Aira. No está. Percy Aliaga. Presente, doctora. Bueno. No está. Frank presente. Álvarez. Presente, doctora. Presente. Aliaga, presente, doctora. Álvarez, presente. Por favor, tiene que estar atento. Tengo que decirle, si no me confundo y me sigo quedando. Juan, ¿está? ¿Sí? Nayeli. Doctora. Buenas noches. Por favor. Nayeli, presente. Buenas. Emma Asmat. No está. Joao Ábalos. Buenas noches, doctora, presente. No está. Joao, presente. Andrea Ayala. Ayala, presente, doctora. Muy bien, Ayala. María Barco. No está. Julio Beltrán. Presente, doctora, buenas noches. No está. Creo que no me llamó. Santos Bravo. Beltrán. Bravo, presente, doctora. Santos Bravo, presente. Bravo, presente. Katherine Burga. Doctora, presente, se le fue un rato la señal y no se escuchan los nombres. Cáceres, sí. Presente, doctora. Buenas. Carlos Caira. Caira, presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Fernanda Calderón. No está. Brian Carranza. No está. Araceli Carrasco. Carrasco, presente, doctora. Buenas noches. Carrasco, presente. Buenas noches. Gustavo Casas. Gustavo Casas, no está. María Castro. Castro, presente, doctora. Muy bien, Castro. Jean-Pierre Celedonio. Celedonio, presente, doctora. No está. Ya, Celedonio está. Kelly Chávez. Chávez. No está. Yulisa Chuquisuta. Chuquisuta, presente, doctora. No está. Carol Claudio. Doctora, Chuquisuta, presente. Tiene que estar atenta, por favor. Claudio. Claudio, presente. Sí, Chuquisuta ya presente. Carol Claudio. Presente. Claudio, presente, doctora. Denis Contreras. Contreras, presente, doctora. Sí, Claudio, presente. Contreras, presente. Rocío Dávila. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas. Geraldine Díaz. Geraldine. Está presente, Claudia, doctora. Claudia Bañas. No está. Claudia, Díaz, presente, doctora. Joel Escalante. Escalante, presente, doctora. Joel Escalante. Escalante, presente, doctora. Muy bien. Eulogio Perla. Eulogio, presente, doctora. Buenas noches. Eulogio Perla. Eulogio, presente, doctora. Brian Flores. Presente, doctora. Buenas noches. Eulogio, presente. Brian Flores. Presente, doctora. Brian. Nicole Flores. Presente, doctora. Buenas noches. Nicole Flores. Presente, Nicole.
Janet Flores. Presente, doctora, buenas noches. No está presente. Francesca Flores. Doctora Flores. Flores Vega, presente, doctora. Buenas noches. Bexy Flores. Flores, Bexy, doctora. Tiene que estar atenta, ya pasé. Bexy Flores. Flores, Bexy, presente. Bexy Flores. Presente, Bexy, doctora. Presente. Flores, Bexy. Ángela Gálvez. Gálvez, presente, doctora. Gálvez, presente. Eduardo García. Presente, doctora. Buenas noches. Presente. Ángela Gavilano. Gavilano, presente, doctora. Buenas noches. Presente, Gavilano. Néstor Guzmán. No está. Melisa Hernández. Doctora, Guzmán presente, le dije. Hernández presente, doctora. Atento, Guzmán, por favor. Melisa Hernández. Presente, doctora, buenas noches. Presente, Melisa. Yaneiri Herrera. Presente, doctora, buenas noches. Presente. Joana Hualpa. Presente, doctora, buenas noches. Presente. Edilberto Guamaní. No está. Claudia Huere. No está. Daniel Infante. Infante presente. Infante presente. Joan Landa. Presente, doctora. Landa presente. Presente, Landa. Luana Lobatón. Lobatón presente, doctora. Presente, Lobatón. Stephanie López. López presente, doctora. Presente, Lora. Grace Lora. Lora presente, doctora. Presente, Lora. Graham Mamani. Mamani presente, doctora. Presente, Mamani. Joaquín Manrique. Presente, doctora, buenas noches. Presente, Joaquín. Miguel Mariscal. El Mariscal presente. Presente, Mariscal. Carmen Marocho. Marocho presente, doctora. Presente, Marocho. Jazmín Maya. Maya presente, doctora. Presente, Maya. Daniel Medina. Presente, doctora. Presente, Daniel. Rubén Meneses. No estaba Rubén. Cintia Miranda. Miranda presente, doctora. Miranda presente. Nelson Molero. Molero presente, doctora. Presente, Nelson. Nicole Molina. No está. Carolina Montalvo. Montalvo presente, doctora. Montalvo presente. Jorge Montealegre. Presente, doctora. Montealegre presente. Presente, Montealegre. Núñez Adeli. No está. María Oporto. Oporto presente, doctora. Buenas noches. Oporto presente. Pedro Ortecho. No está. William Pajares. Pajares presente, doctora. Pajares presente. Camila Pajares. Pajares presente, doctora. Presente, Pajares. Jean-Pierre Palomino. No está. Ariana Palomino. No está. Corín Paredes. Paredes presente, doctora. No está. Andrea Paiwa. ¿Quién habló, Corín? Presente, doctora. Sí. Paiwa presente, doctora. No, no le entiendo. Ya me... No sé quién habla. Andrea Paiwa. Presente. Paredes presente. Paiwa presente. Ángela Paz. No está. Roselín Pérez. ¿Dónde está? Milagros Pérez. Pérez presente, doctora. Buenas noches. Milagros presente. Natalie Pesante. Pesantes presente, doctora. Buenas noches. Pesantes presente. Presente. Kiara Pérez. Sí, Pesantes. Kiara Pérez presente, doctora. Pérez presente. Sigo avanzando. Pimentel Dalia. Presente, doctora. Buenas noches. Presente. Dalia presente. Dalia presente. Romina Pinedo. Presente, doctora Pinedo. Presente, Romina. Yulisa Puma. No está. Evelyn Quiroz. Presente, doctora Quiroz. Presente, Evelyn. Valerie Quispe. Quispe Mendoza, presente. Presente. Brenda Quispe. No está. Leslie Quispe. Presente, doctora. No, Leslie Quispe. Ya. Elizabeth Rijalva. Rijalva presente, doctora. Rijalva presente. Mariana Rodríguez. Rodríguez presente, doctora. Buenas noches. Milagros Rojas presente. Milagros Rojas. Rojas presente, doctora. Rojas presente. Valeria Rojas. Rojas presente, doctora. Presente. Milagros Rospigliosi.
Rospigliosi presente, doctora, buenas noches. Presente. José Saavedra. Saavedra presente, doctora, buenas noches. Presente, Saavedra. Mirko Sáenz. Sáenz presente, doctora, buenas noches. Sáenz presente. Luara San Martín. San Martín presente, doctora, buenas noches. Presente, San Martín. Fiorella Sánchez. Sánchez presente, buenas noches, doctora. Lady Santillán. Presente, doctora, buenas noches. Santillán presente. Yair Segovia. Segovia presente, doctora, buenas noches. Segovia presente. Geraldine Silva. No está. Alejandro Soto. Soto presente, buenas noches. Soto presente. Yadira Sotomayor. Presente, doctora, buenas noches. Sotomayor presente. Presente, Yadira. Kaylee Toledano. Toledano presente, doctora. Muy bien, Toledano presente. Dayan Torres. No está. Karina Trigoso. Trigoso presente, doctora. Trigoso presente. Yulisa Vergara. No, Vargalla. Juliana Vargalla. Presente, doctora, buenas noches. Presente. Fran Vázquez. Presente, doctora, buenas noches. Presente. Lara Vela. Vela presente, doctora, buenas noches. Camila Velasco. Velasco presente, doctora, buenas noches. Presente. Gonzalo Vidangos. No está Gonzalo. Alex Villalobos. Villalobos presente, doctora, buenas noches. Presente. Karen Villanueva. Presente, doctora, buenas noches. Presente. David Zapana. Zapana presente, doctora. Presente. Fabiola Zavala. Presente, doctora, buenas noches. Presente. Juan Segarra. No está Juan. Melisa Zelada. Zelada presente, doctora, buenas noches. Presente. Yanina Zúñiga. Zúñiga presente, buenas noches. Presente. Listo, muy bien. Hemos grabado la asistencia. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Doctora, disculpe. ¿Qué pasó? ¿No estuvieron atentos? Doctora. No, doctora, disculpe, al inicio hubo un corte de señal que se estuvo reconectando y no se llegó a escuchar de una parte de la lista, doctora. Por eso es que algunos alumnos no han podido prender su micro para decir asistencia. Bueno, puede ser porque mi señal no está tan buena. Ya, los que ya los llamé, desconéctense, no hay problema. Voy a tomar lista para los que están en falta. Por favor, estén atentos. Yo no puedo regresar si ustedes no están atentos y me demoro más. Juan Aira. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Percy Aliaga. ¿Cuál es? No está. Ya. Fran Álvarez. Buenas tardes, doctora, presente. Doctora Álvarez, presente. Presente, doctora Aparicio. Tiene que estar atento. Sandra Aparicio, presente. Luz Apaza. No está. Emma Asmat. Está presente, buenas noches, doctora. Presente, Luz Apaza, está presente. Asmat. Perdón, Asmat, presente, ya. María Barco. No está. Fernanda Calderón. Presente, doctora, buenas noches. Fernanda, presente. Brian Carranza. Carranza, ¿dónde presente, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Gustavo Casas. No está. A ver, voy a bajar un poquito. Ya. Kelly Chávez. Presente, doctora Chávez. Presente. Janet Flores. Presente, doctora, buenas noches. Flores Paniro, presente, Janet. Edilberto Guamaní. Claudia Huere. Sigo bajando. Rubén Meneses. Nicole Molina. Molina presente, doctora. Molina presente. Adelín Núñez. ¿No está? William Ortecho. Jean-Pierre Palomino. Ariana Palomino. Presente, doctora. Buenas noches. Ariana Palomino. Ariana Palomino. Ya, listo. Angela Paz. ¿Está? No está. Roselín Pérez. Presente, doctora. Roselín Pérez. Roselín presente. Yulisa Puma. No está. Brenda Quispe. No está. Adriana Silva. No está.
Danieli, Dayan Torres, no está. Gonzalo Vidangos, Torres, tiene que estar atenta, te estoy poniendo presente. Gonzalo Vidangos, presente. Presente. Juan Segarra, no está. Listo, muy bien, ahora sí, ya actualicé, los volví a llamar a todos. Doctora Pérez Moreno, presente, no me llamó. Pero señorita, ¿por qué no están atentas? No me llamó, doctora. Porque no se ve la lista. A Pérez Moreno no, doctora. No la voy a llamar, estoy segura que le he llamado. Puede verlo en la... Sí, doctora, le tenía problemas internet, pero puede ingresar. A Pérez Moreno, doctora. Prenda, por favor. Yo estoy segura que le he llamado porque usted se pilla Núñez. Sí, doctora, tuve problemas. Núñez Adeli, presente. Ya. Gracias. ¿Quién más? Hola, mismo, doctora. Pérez Moreno, doctora, por favor. Hola, Pérez Moreno, presente. Por favor, no me llamo. Tienen que estar atentos, ¿ah? Yo no puedo estar tomándole a cada uno de ustedes. Pérez Moreno, ya le puse presente. Ok, doctora. ¿Quién más? Palomino Medina, doctora. Palomino Medina. Ya, presente. ¿Alguien más? Sí, disculpe, Luz Estrella Paso, doctora, me comunicó por interno, por disculpe. Por favor, tiene que estar atenta. Ya cerré otra vez la asistencia. ¿Cuál es su apellido? Sí, doctora, mil disculpas. Era Luz Estrella Paso, me había comentado. Luz Estrella Paso. Ya, listo. Ok. Muy bien, ya. Ahora doctora, sí. Doctora, disculpe, ¿habría posibilidad compartir el PPT en el aula virtual si no fuera mucha molestia, doctora? No sé compartirlo en el aula virtual. No podría mandarlo por...